Comenzamos a ver imágenes de la clase A850 que se presentó el pasado fin de semana en la sexta fecha del año, allí en el Pedro de Valle de Bulnes, donde hubo un gran marco de público. Hay que destacarlo, lo que fue el público que se llevó allí a cabo para esta sexta fecha del año. Hay que decir que en esta divisional se presentaron 8 máquinas el pasado fin de semana. En la clasifica, el más rápido fue el actual campeón de la categoría. Hablamos de Alberto Rodríguez, el piloto de Buchardo, que se quedó con el mejor registro. Segundo había sido en clasificación Carlitos Babastro y tercero Jorge Paredes. Después, como es habitual, la clase A850 iba a desarrollar tan solo una única serie debido, por supuesto, a la cantidad de pilotos. En esta serie la victoria fue para Alberto Rodríguez, justamente quien había sido el más rápido en la clasificación. También se quedó con la serie única de esta clase A850. El segundo lugar fue para Jorgito Paredes y tercero Carlos Babastro, el piloto de Alpa Corral, y cuarto aparecía Rubén de la Mea, en definitiva con esta serie única desarrollada allí en el Pedro de Valle de Bulnes. Y llegaba, por supuesto, el turno de la final, una final que hay que decirlo más que apasionante que tuvo esta clase A850, con algunos toques, ¿sí? Un toque entre Carlitos Babastro y justamente Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez venía liderando la competencia, segundo Carlos Babastro, y allí el final justamente de la primera curva, muy bien captado por Hugo Molina, hay que decirlo, ya lo vamos a estar viendo en imágenes. Babastro lo toca a Rodríguez y de esta manera el auto de Alberto Rodríguez hace un trompo y queda, debe abandonar en ese momento el campeón de la categoría. Babastro, por supuesto, sufrió la desclasificación y quedó, por supuesto, en el último lugar en la clasificación final. De esta manera, hay que decir que la victoria fue para Rubén de la Mea, de muy buen trabajo, consiguiendo el primer triunfo en esta temporada 2014. Segundo, el riocuartense Martín Mateo, también llegando a los primeros lugares en una final de la clase A850. El tercer lugar fue para Jorge Paredes, de gran trabajo. Cuarto quedó clasificado Diego Rocia. Y el quinto lugar, en definitiva, fue para Alberto Rodríguez, que no terminó, por supuesto, con el total de las vueltas. No clasificados, Jorge Abraham y, como lo decíamos, Carlitos Babastro debió ser desclasificado por el toque sobre Alberto Rodríguez. De esta manera pasó una nueva final del año para la clase A850, con un parque bastante chico, hay que decirlo, pero ojalá que para la próxima fecha, que va a ser en Serrano, allá por el 14 de septiembre, se estén sumando más protagonistas para esta divisional. Como decíamos, la próxima de esta clase A850 va a ser en el Maruco Savi de Serrano. Excelente carrera que la desarrollaste en el día de hoy. Sí, realmente fue algo de menor a mayor. Arrancamos clasificando mal, la pista no me encontraba y bueno, realmente se me dio, gracias a Dios, y bueno, con todo el esfuerzo que se merece de venir cada carrera acá, creo que valió la pena, te dije. Algo que lo andabas buscando y finalmente se dio, tanto buscarlo en la 850. Sí, en realidad hay 5 autos que andan más fuerte que yo, hay que ser sincero. Se dio, gracias a Dios, se dio así, de clasificar, de mal, de hacer una buena serie, y bueno, y de largar bien en la final, y bueno, buscar y aguantar ahí la presión de Mateo, de todo, que correcto, todo bien, así que bueno, gracias a Dios se dio, gracias a Dios. ¿Con qué objetivos va a ir a la próxima, que es el 14 de septiembre, posiblemente en Serrano? Sí, y cada vez toda esta inyección de alegría creo que te hace ir a buscar un poquitito más dentro de la posibilidad de cada uno, ¿no? De la mía. Pero bien, bien. Gracias, Rubén de la Mea, y suerte. No, gracias a ustedes, adiós. Martín, excelente carrera hoy en Bulnes. Bueno, muchas gracias, sí, salimos ahí adelante. La verdad que no puedo creer todavía, se renegó mucho, todo el fin de semana, el sábado, último momento, a las 4 de la tarde se terminó el auto con la caja,
estuvimos renegando en la serie, en la clasificación que nos saltaba la tercera, pero gracias a Dios lo acomodamos y bueno, se dio a estar entre los más adelante, ¿no? Algo que venías buscando en las últimas carreras no se te daba y finalmente después de tanto trabajo, tanto tuyo como de tu viejo, se te da. Sí, por suerte sí, la verdad que veníamos con mala racha, por ahí con toque, bueno, discusiones, problemas, pero bueno, esto ayuda mucho a seguir apostándole a esto. Y bueno, traté de terminar este año y vamos a ver para el año que viene, a ver qué viene, pero la verdad que sí, estoy feliz por el triunfo, por el puesto. Además es una inserción anímica importante para encarar las últimas dos que quedan del campeonato. Sí, 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 vamos, sí, no sé si las harán en Serrano, no sé dónde las harán en la que sigue, sí. Pero sí, bueno, vamos a estar en Serrano y bueno, vamos a tratar de terminar. El auto va muy bien, el motor no tiene ni una falla, tenemos que trabajar ahora bien en ese problemita que tenemos en la caja para no renegar para la próxima, pero por suerte va todo bien. Gracias Martín y felicitaciones. Gracias y si me dejas agradecerle a mis sponsors, que sin esto no sería posible nada de lo que estoy haciendo, a Modcor, a Laura Warner, médica veterinaria, a Martín Giopo, peluquería masculina, a la Escuela de Conducción El Cuco, a Juan Díaz, que me dio una mano terrible con la caja porque si no, no llegábamos, y a toda mi familia, que sin ellos esto no sería posible. Gracias. Jorge, excelente carrera hoy en Bulnes. Sí, la verdad que bueno, termina un poco enredado, pero bueno, sí, linda. Se pudo avanzar lo que más pude, cometo un error yo apenas largo, hay mucho barro y bueno, levanto un poquito Rodríguez por las condiciones de la pista, lo entiendo. Y yo bloqueo para no pegarle y bueno, prefiero ese trompo y bueno, ya se dará para ganar otra, pero bueno, yo creo que ese caballero en la pista y bueno, siempre él me respetó y bueno, yo tuve eso presente y no dudé en sacar el auto y hacer trompo y dejarlo que él siguiera, ¿no? Te rehiciste de ese trompo que nombraste y pudiste llegar a una tercera posición bastante importante. Sí, si no hubiera sido porque vengo corriendo en tres cilindros, se me ponen tres cilindros ahí nomás, el auto se ve que se sale algún cable, algún trompo y vengo en tres cilindros y llegar tercero, qué sé yo, no sé, ya más no se puede pedir. Quedan dos fechas, seguramente va a ir por la victoria, en una tanto en Serrano o en Bulnes nuevamente. Se nos tiene que dar, y vamos a ir a ver si podemos ganar, sí señor, cómo no. Gracias Coco. No, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros en el automovilismo, que si no fuera por la difusión, esto no tendría tanto repulgación por todos los medios, ¿no?